Ramírez, portavoz de la información de la Nación Ecuatoriana. Para nosotros, el trabajo humano tiene supremacía sobre el capital, pero a diferencia del socialismo clásico que proponía abolir la propiedad privada, nosotros utilizamos instrumentos modernos y algunos inéditos para eliminar las tensiones entre capital y trabajo. El gran desafío de la humanidad en el siglo XXI es que lograr la supremacía de los seres humanos sobre el capital, con las sociedades dominando los mercados y no las sociedades dominadas por los mercados. El mercado es un gran siervo, pero es un pésimo amo. Creemos en sociedades con mercado, pero no en sociedades subyugadas por el mercado. Hemos logrado durante nuestros 7 años de gobierno convertirnos en el líder de Latinoamérica en la reducción de la desigualdad, habiendo disminuido en 8 puntos el coeficiente Gini, una reducción 4 veces superior al promedio de América Latina, que es una de las pocas regiones del mundo que está disminuyendo la desigualdad. También somos de los 3 países latinoamericanos que más han reducido la pobreza. En el periodo del 2006 al 2013, la pobreza ha caído de 37,6% a 25,6%. Y por primera vez en la historia, la extrema pobreza se ubica en menos de 2 dígitos. Al haber descendido de 16,9% a 8,6%. Vencer la pobreza es el imperativo moral de la humanidad. No solo porque es el mayor atentado contra los derechos y las libertades humanas, sino también porque por primera vez en la historia no es fruto de la escasez de recursos, sino de sistemas excluyentes. Ecuador también es una de las economías latinoamericanas más dinámicas, con un crecimiento promedio de 4,2% para el periodo 2007 al 2013. Para los que desean monopolizar la definición de conceptos sublimes, por ejemplo, la libertad, deberían de entender que no puede haber libertad sin justicia. Yo creo en la libertad individual, pero sin justicia es lo más parecido a la esclavitud, y esa justicia solo se puede lograr a través de la acción colectiva. Y esto es nuevamente la tan satanizada política, entendida esta vez como la forma en que una sociedad toma conscientemente sus decisiones. En América Latina, donde no solo la desigualdad económica, sino la desigualdad política y jurídica es una plaga para nuestro continente, buscar la justicia es la única forma de lograr la verdadera libertad. ¿Tiene usted un plan para los próximos 25 años para seguir llevando a los estudiantes a las universidades de excelencia en Estados Unidos? Tenemos un plan con un horizonte más largo, va hasta el 2050, por ejemplo, Yachay. Ahora es un plan y ahora tenemos que ver si todo va de acuerdo con el plan, pero sí, tenemos un proceso de planificación muy fuerte. Por ejemplo, el programa de becas no tiene una restricción presupuestaria. Depende de cuántos estudiantes nuestros se aceptan en las universidades de clase mundial en el exterior. Esperamos continuar con este programa y depende también del pueblo ecuatoriano. ¿Cuál gobierno van a apoyar a futuro? Pero si la Revolución Ciudadana continúa en Ecuador, vamos a continuar brindando un fuerte apoyo a las becas para la educación superior y la educación en general.